Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis realmente bien. Estamos en julio, se nota ya las vacaciones, que muchos de vosotros estáis de vacaciones, otros no. Y bueno, el día de hoy me he animado a hacer un vídeo de favoritos del mes de julio. Hay mucha cosmética coreana, hay de cuerpo y también, bueno, hay mucho facial, ¿eh? Mucho facial. Y hay uno de cabello. Como no quiero demorar mucho el vídeo, voy a empezar por el único producto. Bueno, realmente tengo dos que servirían para lo que es el cabello, pero voy a empezar por uno que me gusta muchísimo y que es de Kalos. Yo no soy muy amante de estos productos que de forma artificial te dan brillo al cabello. Bueno, me he teñido, con lo cual, quieras o no, pues un poquito más de brillo sí que se ve. Si me preguntáis, llevo el 7.44 o el 8.44 de Mercadona, que cuesta 3,90 €. En el vídeo de productos terminados lo vais a ver, o buscar el último vídeo de productos terminados y seguro que lo enseño. Hace tiempo yo compré este producto de aquí, que se llama Lab 35 y es un spray que lo que se supone es que da brillo al cabello. No engrasa para nada el cabello porque yo lo tengo graso y deja un brillo. A ver, ¿dónde me puedo poner yo para que lo veáis? No se va a apreciar, porque no se aprecia por ahí con las luces, es que cambia de habitación, ¿sabes? Ya me pegué una panza el jueves, que los que me seguís en Instagram lo visteis, impresionante. Y huele muy bien, no engrasa para nada el cabello. Os lo recomiendo muchísimo si le queréis dar un poquito más de brillo al cabello, así un día que tengáis algún evento o algo, o algún recogido. De verdad, da un brillo muy bonito, huele muy bien y me ha sorprendido mucho. Fijaros, porque yo con los productos de Kalos, o de Kalos, mejor dicho, es que se escribe Kalos, pero yo digo Kalos, no sé por qué, seguro que se dice Kalos, ¿no? Pero bueno, en fin, los productos de esta empresa para el cabello no es que me fascinen, aunque creo que lo he puesto demasiado cerca y me gusta muchísimo, da un brillo bastante natural, sobre todo si te da el sol lo vas a notar bastante. Y voy a enseñar este producto, pero el siguiente, realmente esto va a ser como una recopilación de todos aquellos productos que me han gustado. Es posible que se me olvide alguno, porque con el cambio de habitación una cosa y la otra, pues sinceramente, casi seguro que se me olvida más de uno. Pero saqué hace no mucho un aceite que es de la marca Flegans Nature, que esto es cosmética vegetal, tiene una fórmula increíble, y es este producto que estáis viendo aquí. Esto sirve tanto para cara, cuerpo como para cabello. Yo sobre todo lo utilizo para el cabello, de medios a puntas. Es un aceite en seco, deja el cabello súper bien, huele también muy bien y se necesitan súper pocas gotas. Lo podéis comprar en Alba Natur. Es un producto que es 100% vegano. Una vez abierto son 18 meses, es decir, que vais a tener... Que no te preocupes si no lo gastas. Recuerdo perfectamente que cuando estuve hablando de este aceite os hacía como una especie de comparativa con el aceite prodigioso de Nuxe. Este es carísimo. No sé si vale... Este es de 30. No sé exactamente lo que vale, pero yo creo que sobre los 40 euros puede ser, 30-40 euros, pero no sé si el bote de 100, de 30, ya sabéis que yo soy pésima para el tema de los precios. Y personalmente me gusta más el de Flegans que el de Nuxe. ¿Vale? Ya cada cual que se gaste el dinero en lo que quiera. Hay mucha gente que es fanática de este. A mí esta empresa sí me gusta. Me gustan mucho sus productos. Compré un calendario de Adviento donde tuve la oportunidad de poder probar o testar distintos productos de ellos. Y la verdad es que la marca es muy buena. Lo único que pasa es que es cara. A nivel de fórmula también me gusta más el de Flegans que el de Nuxe, pero... Eso ya, cada cual que se gaste, como digo yo, el dinero en lo que quiera. Voy a continuar con los productos de cuerpo. Bien, yo lo voy a sacar porque es cierto que me gusta muchísimo. Tenéis un vídeo que también gustó, donde os hablaba de los ingredientes, de los autobronceadores, etc. Me encanta esta leche corporal que es autobronceadora de Mercadona. Yo no sé si se apreciará o no, porque no lo sé, pero he intentado quitarme todo el autobronceador. ¿Por qué? Porque voy a probar esta de Mercadona. Finalmente me he animado y para hacer una reseña en condiciones pues tengo que quitarme el autobronceador anterior y aplicarme este. Muchas de vosotras me habéis comentado que lo habéis probado y que os ha gustado más que la leche corporal. Yo esto no voy a hacer la reseña aquí en este canal, sino que seguramente lo voy a hacer en mi canal secundario Dermablog, que si no me sigues, yo te recomiendo que me sigas. En la descripción de este vídeo tienes el link de ese canal junto con todas mis redes sociales.
vamos a ver qué tal funciona, yo no lo sé, pero indiscutiblemente, personalmente, este sí me gusta y ya os comentaré qué tal funciona el de Mousse. Bien, más productos para el cuerpo, pues voy a continuar con otro que me dejó pasmada, o sea, ya lo comenté también en ese vídeo donde enseño, creo que es el aceite, un desodorante que yo no daba ni dos duros por él, os lo digo sinceramente, esto me lo envió no la empresa en sí, no Hero, sino Alba Natur, y es este desodorante, esta cajita que contiene tan solo 20 gramos, es un desodorante en crema, y yo en ese vídeo os comentaba, o sea, es que esto es pequeñísimo, es, fijaros si es pequeño, es como si fuese una sombra. Yo os comentaba en ese vídeo que me iba al gimnasio, que lo probaba y que a mí pues no me olía el sudor. Estaba yo ahí en el gimnasio simulando para ver si se olía o no se olía. Y no se olía, lo probé también después de bañarme y la verdad es que a la mañana siguiente mis axilas, vamos, y ahora que estamos en verano, ni olía ni nada y esto es maravilloso, maravilloso. Es una cremita que necesita súper poco, como un guisante. Creo que ahí más o menos se ve y me ha gustado, me ha sorprendido. Cuando termine los de Abura continuaré con este, no es económico, pero esto puede durar un montón, de verdad un montón. Se supone que este desodorante dura de 3 a 7 días. La verdad es que una semana me parece demasiado, pero 3 días sí que me parece que dura perfectamente. También digo en ese vídeo que la empresa especifica que si tú así la está acostumbrada a otro tipo de ingredientes, tienes que hacer las reaplicaciones un poquito más seguidas hasta que se haga como una limpieza detox. Es un desodorante totalmente la fórmula vegetal y me gusta. Bien, el último producto para el cuerpo que os voy a enseñar, que este se puede utilizar en cara y en cuerpo perfectamente, es de los laboratorios Biarritz. Esta empresa trabaja sin nanopartículas, tiene filtro UVA, UVB, tiene una fórmula antioxidante, son filtros minerales. No deja tampoco la típica pantalla blanca, el formato es en airless, es bastante fluido. Y bueno, a mi tipo de piel va muy bien y deja un acabado como si fuese luminoso, o sea, quiero que veáis la diferencia de uno a otro, para nada la pantalla blanca, el acabado no es nada graso y es un bloqueador solar que a mí me encanta también para críos, si tenéis críos y miráis mucho el tema de los ingredientes y tal, pues estoy segura de que os va a gustar muchísimo. Dice también que tiene alga roja que es antioxidante, contiene 100 mililitros y como se puede utilizar en cara y cuerpo, me parece una muy buena opción, aunque creo que si lo utilizas así te va a durar mucho menos, evidentemente, el protector solar. Bien, pues voy a continuar con protectores solares porque creo que es necesario. Os voy a enseñar tres. Y os digo que esto va a ser... ¿Hay productos nuevos? Sí, sí, hay dos o tres productos nuevos. Que lo enseñé hace tiempo, pero que lo he testado ahora y que realmente me gustan. Los tres protectores solares que os voy a enseñar, uno es con filtros minerales, que es este... que lo hacen los laboratorios de Alma, es una crema solar, la fórmula está súper bien, protección UVA, UVB, es un producto que es vegano, que tiene el certificado Ecocer, a mí yo sí le doy mucha importancia, va en este tipo de formato, que es de tubo, deja la pantalla, yo esto me gusta especificarlo, porque claro, yo soy muy blanquita de piel, entonces, bueno, y aunque fuese trigueña o fuese muy oscura de piel, me daría igual, porque yo cogería, me aplicaría maquillaje y ya está, porque yo soy realmente blanquita de piel y a mí, pues no se me nota mucho lo que es la pantalla blanca, pero una persona que a lo mejor no le guste el acabado, pues la pantalla un poquito blanca, pues que esto le va a echar para atrás, si te maquillas, pues obviamente no vas a notar nada, indicado para todo tipo de pieles, me gusta un montón, bueno, es que realmente todo lo que hace Alma me encanta y aparte está enriquecida con activos antioxidantes, protectores y calmantes, es decir, que es una fórmula que está muy bien y su precio es económico, creo que más barata que la otra que sacaron el año pasado, 6 euros y pico, una cosa así aproximadamente. Este bloqueador solar lo podéis comprar en los supermercados Día y en Clarel, ¿vale? Bueno, lo digo por si estáis interesados. Realmente recomiendo toda la línea, no he probado todavía el agua micelar, pero hay dos productos en concreto que me han gustado mucho, ¿vale? Aparte del bloqueador solar, uno es el serum. Es que es una pasada y aparte muchas de vosotras lo habéis comprado y me lo dijisteis en ese vídeo que hice la reseña de estos productos y es que es... un acabado precioso, está plagadito de antioxidantes, tiene una fórmula antipolución que para las grandes ciudades va genial, el envase es de cristal,
huele súper bien y es el acabado. El acabado que deja en pieles de normales a grasas, yo creo que te va a encantar, porque a mí personalmente me gusta mucho, yo tengo la piel grasa. Lo hace muy bien, es que lo hace muy bien, es perfecto. Y dentro de la fórmula contiene extracto de caléndula y de té verde, sobre todo la caléndula, yo soy fan, pero fanática de la caléndula porque tiene propiedades que son calmantes, que son regenerantes, también contiene vitamina C, que si no me equivoco es un derivado de la vitamina C, o sea, está muy bien, de verdad muy bien, y son productos muy económicos, ya os digo, no me preguntéis por el precio porque no me acuerdo. Bien, lo siguiente que os voy a enseñar es un producto que hubo una chica que me dejó un comentario, que voy a aprovechar este vídeo, es la bruma. O sea, la bruma también antipolución, me encantó, igual, todo va en la misma línea, contiene hidrolatos de manzanilla y lavanda, pero no huele, yo es que no me gusta mucho el olor a lavanda, te lo digo por si eres nuevo en el canal. A mí es un olor que si es muy intenso, me cuesta mucho, mucho usar un producto, ¿de acuerdo? De lavanda, pero esto es muy sutil. Una de vosotras me dejó un comentario y me dijo que este producto lo llevaba en el bolso, que se lo ofreció a un par de amigas, no recuerdo muy bien si estaban por la calle y tal, pero que ella lo llevaba en el bolso y se lo ofreció a las dos amigas y que le creó como una pequeña reacción o que se les puso la cara muy roja a ambas. A ver, la bruma se utiliza en el puesto del tónico. Realmente cuando un producto nos da reacción tenemos que ver qué es lo que llevamos debajo de la piel. Es decir, qué productos de limpieza hemos usado, qué serum hemos utilizado, qué crema hemos utilizado, qué protector solar hemos utilizado, si llevábamos maquillaje. Bueno, el maquillaje lleva de todo, principalmente uno de los ingredientes que suelen llevar suelen ser derivados del alcohol y a lo mejor al aplicarse este producto encima pues le pudo crear reacción. Yo tengo la piel sensible, ya lo sabéis, o sea, yo hay ciertos ingredientes que no puedo usar. Y yo no he tenido ningún tipo de problema. Eso sí, yo no lo utilizo para ahora ni como fijador de maquillaje ni nada, sino lo utilizo en el segundo paso de la limpieza. O sea, si hago doble limpieza, pues sería el tercero, ¿no? Pero el segundo paso de la rutina facial. Y a mí me gusta mucho. Bien, voy a continuar ahora, vamos a continuar con, sí, más brumas o no, no, con otro tónico. Mirad, este tónico creo que ya, si os lo enseño por dónde va, habla por sí solo, o sea, es la línea que han sacado, Olika Olika, la de vitamina C+. Este tónico es, uff, increíble, muy bueno, muy bueno. Eso sí, si tienes la piel sensible, si tienes algún tipo de heridita, etcétera, es posible que te vaya a escocer un poquito. Os lo digo porque a mí me pasó, no me acuerdo si tenía algún granito o algo así, que me lo apliqué y me escocí un poquito en esa zona donde tenía la heridita, pero por todo lo demás va genial. Estos productos los podéis comprar en Primor, Maquillalia, creo que también está, o sea, en Druni creo que Olika Olika sí que está. Pero bueno, en definitiva me ha gustado muchísimo toda la línea. Lo siguiente que os voy a enseñar también, porque voy a continuar con la línea, y así son los tres productos realmente. La crema, el serum. Bueno, el serum igual. Es un serum de vitamina C que, a ver, ¿dónde viene lo de los ingredientes que os lo pueda decir yo? El primer ingrediente es extracto de kiwi y la concentración que lleva es bastante alta. También contiene arbutina, que ya sabéis que es un despigmentante buenísimo, lo podemos utilizar por la mañana, por la noche, siempre con protección solar y sirve para tratar el tema de las manchas. La fórmula está súper enriquecida con extractos que son ricos en vitamina C, que son antioxidantes y también contiene, evidentemente, vitamina C, que la vitamina C que tiene es el sodio ascorbil fosfate. A lo mejor las personas que estáis familiarizadas con The Ordinary os suene un poquito lo que es este ingrediente, pero la fórmula está genial. Y cómo lo hace, también lo hace muy bien. Lo único es que si tienes la piel extremadamente sensible, no sé yo qué tal te podría funcionar, pero sobre todo el tónico, ¿vale? Pero igualmente maravilloso. Bueno, y el último producto que os voy a enseñar, uf, es que llevo ya una semanita aproximadamente usándola por la noche, es esta crema que ellos dicen, a ver si lo puede enfocar la cámara, dicen que es como una mascarilla de noche. Ahora está muy de moda eso de las mascarillas de noche que no tienes que retirar. Bueno, mascarilla de noche o crema, da igual, ¿vale? El caso es que la fórmula también está súper bien, es primo hermana del serum.
Y el acabado no es nada graso, os enseño lo que es el envase, así de tubito. Contiene 80 gramos. Esto me venía a mí en un kit. Fijaros la textura y el acabado que deja es en la piel. Puf. Y huele muy bien, ¿eh? Digamos que la línea completa tiene todo el mismo olor. Me gusta un montón cómo deja la piel. Y esta línea me gusta más para pieles de normales a grasas, ¿vale? Más que para pieles secas. Por ejemplo, si vas buscando productos, por ejemplo, de la marca que estén más bien indicados para pieles secas, te recomiendo, y ya es que no me acuerdo si lo saqué en el último vídeo de favoritos o no, te recomiendo esta línea de Olica, la Honey. Esto es un serum, que es que creo que sí que lo enseñé en mi último vídeo de favoritos, es un serum que va en formato de bruma. Es así, que quiero que lo veáis, que es así como si fuese un bifásico, lo agitas, la bruma es, bueno, ideal, a ver si puedo yo, ¿lo veis? Bueno, huele súper bien y esta línea en concreto, la de Honey, me gusta más para una piel de normal a seca, más bien seca, porque deja un acabado muy luminoso, es muy hidratante, es muy calmante ahora de cara al verano, la crema es súper hidratante y esta bruma lo hace muy, pero que muy bien. Realmente me gusta para cualquier tipo de piel, pero ya os digo, si vais buscando una crema, un serum que os guste mucho, para pieles secas, de esta línea de Olica, os la recomiendo un montón. Y vamos a pasar ahora a Fludia. Y de Fludia os voy a enseñar los dos protectores solares que son muy económicos. No me acuerdo lo que cuesta. Es que depende de dónde lo compréis. Alrededor de los 7 euros, 7 euros, 8 euros. Muy baratos. Creo que este, no sé si lo han traído todavía a España o no. Yo esto lo tengo porque me lo envió la empresa. Este que estáis viendo aquí es un protector solar, no es bloqueador solar y está indicado para pieles grasas. El otro día hice una demostración aquí, llevaba pues el serum que era de la línea Honey precisamente y era muy muy hidratante. Por cierto, no se ve nada, es que no se ve nada, es que no se ve nada, pero bueno, también es cierto que desde aquí pues también cuesta verlo un poquito. Este protector solar para pieles grasas me gusta y si lo que necesitas es un protector solar que esté indicado para pieles de normales a secas, que sea bastante hidratante, te recomiendo el de la línea, que este sí que está en bastantes sitios. Es un protector solar que contiene un triple ácido hialurónico, la fórmula es bastante hidratante y me gusta, y es más, me estuvisteis dejando comentarios en ese vídeo que os había gustado mucho y bueno, pues me alegro un montón. Luego también, a raíz de hacer un poco lo que es la mudanza, bueno, la mudanza es que para mí esto fue una mudanza, ¿sabéis? Porque he cambiado. Yo grababa antes en una habitación y dormía evidentemente en la más grande, la de matrimonio, pero como tenía problemas de iluminación, porque todo se ha dicho, pasaba mucho frío, etcétera, pues tuve que cambiarlo todo, vino mi padre incluso para ayudarme, que desde aquí papá te mando un beso muy grande para ayudarme con el tema de la cama, ya lo visteis en mi canal secundario de Dermablog. Y ese día, sinceramente, o sea, fue como si fuese una mudanza, igual. Pero he tenido la oportunidad de leer varios comentarios vuestros. Yo en ese vídeo os decía que no tenía filtro para la luz azul, que eso es la de los dispositivos, que me lo estuvisteis preguntando mucho, y otro es la protección IR, la infrarroja. Hay muchísimas veces que yo no repito lo que ya he dicho en otros vídeos anteriores, por eso porque es que parezco muy pesada. Entonces os voy a dejar, para todas aquellas personas que tengáis mucha duda acerca de todo, absolutamente todo lo relacionado con la protección solar, os voy a dejar un vídeo que realmente son recortes que yo hice el año pasado. Ya sabéis que yo empecé en marzo, en febrero o marzo, a hacer reseñas individuales de protectores y bloqueadores solares. Y en cada vídeo os comentaba pues cómo funcionaba pues el tema de qué eran los sumatorios, los distintos rayos ultravioleta que existían, cómo reconocer un protector solar en función a los símbolos, una cosa y la otra. Os voy a dejar ese vídeo. Es un poquito largo, pero simplemente, aparte lo podéis ver por el cambio de ropa, vais pasando hacia adelante y veréis que ahí, pues si tenéis alguna duda acerca de la protección solar, pues lo podéis ver perfectamente. África, acuérdate que lo tienes que poner porque a mí se me va la pinza y no lo pongo. Bien, y voy a continuar con otra crema que me ha sorprendido también mucho y que me ha gustado mucho, que es de la marca DECIEM y es el Urban Eco.
Contiene un ingrediente que es guaratá de Australia y esta crema está indicada para aquellas personas que les preocupe muchísimo la barrera lipídica de la piel, es decir, que esté hidratada, que esté nutrida. A ver, os voy a enseñar el envase. Ellos dicen que es una crema iluminadora antiarrugas que contiene un 61% de extracto de guaratá de Australia que fortalece la barrera de la piel creando una capa hidratante protectora. Es decir, que para cualquier tipo de piel, sobre todo si está deshidratada, si veis también que la tenéis dañada por el sol, sería una muy buena opción. Esto igualmente en Primor, Maquillalia, donde queráis. Es una crema que se siente súper bien en la piel, no es ni excesivamente grasa, pero tampoco es mate, es bastante hidratante. Y la fórmula al estilo coreano, ya sabéis lo que es, o sea, extractos, ingredientes, y que si te dicen que el 61% es de guaratá, viene perfectamente indicado en el INCI, que eso es una barbaridad, ¿de acuerdo? Es una barbaridad, es más, las empresas no suelen, eso es típico de los shampoos, más que realmente de las cremas. Pero ya sabemos cómo trabajan los coreanos. Los coreanos cuando te dicen, lleva de esto, es que lo lleva. Y en este caso, aunque son productos que se compran en España, Olika Olika, Design, estas marcas coreanas, pues realmente su origen es eso, coreano. Y bueno, el último producto que os vengo a enseñar ya hoy, que tampoco recuerdo si lo he enseñado o no, porque estas cosas son así, es una espuma limpiadora que me encanta de la marca Evelyn Cosmetics. Ahora mismo estoy con ella. Es una espuma muy densa, muy gentil. Es una empresa que me sorprendió muchísimo sacando esta línea. Evelyn Cosmetics se lo podéis comprar en Nerta Natura, en distintas páginas, hay incluso en Drun y también no sé si estará esta línea en concreto, pero es que es súper densa. Como es el último producto ya de este vídeo, os lo voy a enseñar. Fijaros qué espuma. ¿Lo veis? Y es densa. Otras espumas ya estarían ya, bueno, goteando por lo que es todo el brazo, pero fijaros. Fijaros lo que abarca utilizando las manos, el olor es súper agradable y es que me encanta utilizar este limpiador facial. Bueno, hay muy poquitos limpiadores faciales tipo mousse que no me gusten, pero reconozco que este no reseca en absoluto la piel y me gusta un montón. Y bien, hasta aquí el vídeo de favoritos de junio. Espero de todo corazón que os haya gustado. Espero que si estás de vacaciones que lo estés disfrutando, que lo estés gozando. Y nada, que os quiero muchísimo y que nos vamos a ver, yo creo que sí, que esta tarde en Dermablog. Lo único que pasa es que me falta un producto porque es un vídeo de Mercadona, de 4 o 5 productos que compré en Mercadona. Es más, os voy a enseñar la mousse, pero no encuentro un cosmético en concreto. Espero no haberlo tirado, porque yo soy una especialista en todo eso. Pero bueno, os mando un beso muy grande y espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Chao.